pintarse las uñas es símbolo de feminidad. Píntesela con lo que sea, aunque sea un corrector. ¡Eugenia! ¿Qué te pasa? Es que estoy tan nerviosa con todo el trabajo que tengo aquí en el colegio. Ay, me pasa lo mismo. Por eso voy a ir a nadar un ratito, me relaja tanto. ¿Quieres ir conmigo? Me encantaría, pero no tengo bikini y no me he depilado. Pensé que con la barba eso no te importaba. Una cosa es la tradición familiar y otra cosa muy distinta es ser poco femenina. ¡Ay, me encanta tener una amiga! Oye, dime, ¿qué te parece este bikini? Es un poco grande, ¿no? Es perfecto. ¿En serio encontráis? Porque, no sé, como que en esta parte... Hola. Patrick, yo no quiero pelear contigo. Pero tienes que entender a la Amelia y tienes que entenderme a mí. No confundáis las cosas, Carrie. Yo no estoy peleando contigo, no, tampoco estoy enojado. Lo que pasa es que estoy asustado, estoy nervioso, ¿cachai? Porque siento que esta guerra no va a terminar nunca y es como un camino sin regreso. Eso me pasa. ¡Para! Tú eres nuestro amigo. Bueno, por eso mismo entonces, porque soy su amigo, le digo las cosas como son. En algún momento Carter y Sofía se van a enojar y van a querer vengarse. Y cuando pase eso, no me quiero ni imaginar lo que va a pasar. Lo aguantaremos. ¿No crees que no somos capaces? Es eso. Nos encuentras débiles. No lo somos, Patrick. ¿Me estás hablando así? ¿Qué onda? Te desconozco, Carrie. Yo te desconozco a ti. Eres un cobarde. Un miedoso que no se atreve a dar la batalla. Carter, tenemos que hablar. ¿Para que me sigas insultando? No, gracias. Ay, Carter, para. Sorry por lo que te dije ayer, pero... pero tenía rabia, tenía vergüenza. Y además que tú te lo merecías. Tenemos que salir de esto. Juntos. Ay, no sé, Sofía, tú estás con Pato. Pero eso no te importó ayer para darme un besito. Pero hoy sí. Él te quiere de verdad y está dispuesto a luchar por ti, Sofía. En cambio yo no estoy ni ahí con ser segundo plato de nadie. Entiendo que ayer te dejaste llevar por los sentimientos y los recuerdos y todo eso, pero yo ya no quiero más guerra, Sofía. Lo que te dije ayer es de verdad. Yo te amo, Carter. Y lo de Pato fue una simple excusa para poder sacarte de mi cabeza. ¿Así que eso soy para ti, Sofía? ¿Una excusa? Déjame solo, Carrie. Al parecer no estamos en la misma sintonía. Perdóname. De verdad que yo no quería... Ah, está bien, Filo. Déjame solo nomás. Bueno. No seas egoísta. ¿Por qué no te pones un segundo en mi lugar? Es mi triunfo y lo quiero celebrar. Me da lo mismo, no me importa si no es de la mejor forma. Pero es la única que tengo por años de sufrimiento. Carrie, ¿qué? Yo no soy como tú, Patrick. Yo no siempre pienso las cosas antes de hacerlas. Yo me equivoco. Prefiero eso antes de quedarme con los brazos cruzados juzgando a los demás. Me cansé de que me juzgues. No seas injusta. Yo siempre te he apoyado a ti y a Amelia. Siempre. Esta vez no. No pienso transar mis principios. Ni yo tampoco mi felicidad. Y si no te gusta, es mejor que terminemos. Perdón, pero ¿me estáis pateando? O me apoyas o me pierdes. Es tu decisión. No puedo creer lo que me estás diciendo, Carrie. No toda la vida se soluciona así, con un ultimátum, ¿no? Ni tampoco con sermones.
Se supone que tenemos que apoyarnos, Pato. Pero tú lo único que has hecho es criticarme todo el tiempo. Hablar y no hacer nada. ¿Así? Y para ti eso es el cobarde, ¿no es cierto? No hablo solo de la broma, Patri. Tú nunca, nunca te has enfrentado a Sofía ni a Carter. Has peleado. Pero las cosas siguieron así por años. Incluso perdiste a Amelia por él. A Amelia le gustaba a Carter. ¿Qué querés que haga, Carrie? Si te hubiese importado, no habrías dejado que la molestaran más. Fuiste su amigo. Ella necesitaba mucho más que eso. ¿Y qué sabes tú la relación que yo tenía con ella? Sí lo sé. Sé cuánto lloraba en las noches porque Carter no la pescaba. Cuánto se arreglaba para que él la mirara. Y nunca la miró. Y lo único que hacía con Sofía era atormentarla. Estaba hablando como si eso te hubiera pasado a ti, Carrie. Ella es mi amiga y la entiendo. Y tú deberías hacer lo mismo conmigo. Carrie, déjame sola. Pato, ¿me estabas espiando, Pato? ¿Cómo fui tan imbécil? Haberte creído todo, Sofía. Y esas palabras también que me decías de los ojos, ¿qué onda? Pato, yo te puedo explicar. No quiero más mentiras. Si al final de cuentas ya lograste tu objetivo, ¿no? Pato, yo no te... Mira, tú cállate. Cállense los dos. Ahora están felices, ¿cierto? ¿Ah? Te salió fácil sacarle celito a este otro, ¿cierto? ¿Y a ti? Te perdonaron fácil también, ¿no? ¿Saben qué más? Son el uno para el otro. Váyanse a la mierda. No, Pato, no. Pato, espérate. Tranquilo, Carter. Deja que se le pase solo. Y cuando se le quite la rabia, nosotros conversamos con él, ¿bueno? No. Ahora sé lo que debe estar sintiendo. Tengo que hablar con él. ¿Y? ¿Qué me dices? ¿Quieres pelear conmigo? No, por favor, di que no. Di que no. ¿Pololear? Así, formalmente. Tu polola y yo pololo. Sí. Los pololos más hermosos y más sexy en Nuevos Tiempos School. Mi cheerleader desenmascarado. Me hace sentir cosas tan fuertes. Aquí. Y aquí también. Quiero estar siempre contigo, Luis. Siempre. Acepta, mi amor. Yo acepto. Quiero pololear contigo. ¿En serio? Sí. Liberada, alegre y feliz porque las vidas van a pagar por todo lo que nos han hecho. ¿Hablaste con Patrick? Sí, pero como Carrie, aunque igual sigue enojado. No importa, ahí hacemos que se le pase, ¿eh? Jerry, ¿lograste bajarle las revoluciones? En eso estoy. ¡Uy! ¡Esta mi amiga! ¡Todo bajo control! ¡Auch! Oye, acompáñame. Yo también estuve haciendo mis cosillas. ¿Ah, por sí? Ahí. Y con los ojos cerrados te seguí. Si yo busqué dolor, lo conseguí. No eres
Yo te amo, Carter. Y lo de Pato fue una simple excusa para poder sacarte de mi cabeza. Así que eso soy para ti, Sofía. ¿Una excusa? Realmente un estúpido. Pia tenía razón. ¿Cómo fui a dejarla por Sofía? Esto está mal. Es toda una mierda. Voy de nuevo recordando lo que soy. ¿Pero cosa qué pasa? Ay, Amelita, ¿no ves nada extraño? No veo nada, Cosu, ya dime, ¿qué? Ay, pero qué poca emoción, Pamelita. ¡Hola! Amelia, ¿cómo está mi heroína favorita? ¿Un rico alfajor game? ¡Vas a arruinar la sorpresa, pues, Jerry! ¿Una sorpresa? ¿Cuál? ¡Ay, qué emoción! En la mesa de las divas está Daisy, sola, llena de problemas, pagando cada uno de sus pecados. Ten cuidado, imbécil. Bueno, no caminéis por ahí entonces, po. Pato, Carter y Donald, el trío de la muerte, brutalmente separados. Los reyes y las reinas, menos poderosos que nunca. Y nosotros, invencibles. Jerry, muéstrale. Vamos, acción. Ahí voy, mira. Porque nada de esto hubiera sucedido si no fuera por ti y tu valentía, Amelita. Probando, 1, 2. Amelia, mi heroína favorita, unas palabras. ¡Que hable! Tanto tiempo yo he esperado ver un príncipe aparecer. Que me tome de las dos manos y que me ame hasta el amanecer. Tenía muchas ganas de verte, Carrie. Muchas. Donde no va a importar. Que se rían como soy, no se fijen cuando estoy. Mientras tenga un corazón dulce caramelo. Que no sepan quién soy yo, que no acepten lo que soy. Mi corazón será por siempre un dulce caramelo. Yo he pensado que mi vida no va a cambiar. Adiós, Amelia. Todo va a ser mejor ahora. Soy yo, en realidad. Todo va a cambiar. Sé que así será. Y no va a importar. Oh, oh, oh. Que se rían como soy. No se fijen cuando estoy. Mientras tengo un corazón dulce caramelo. Amelia me desafió. Me trató de tonta, de ignorante. ¡Uy! ¿Pero qué se cree la trufa ahora, ah? ¿Eh? ¿Acaso se cree la reina del colegio? ¿Pero escuchaste cómo cantaba? O sea, tiene cero talento, cero. Teatro. Eso pasa cuando los nerds se creen el cuento. Es patético. Ay, pero yo no voy a dejar que me ganen. Y menos voy a dejar que Carter se... Ya, prima, tranquila. Yo de verdad quiero que tú y Carter vuelvan. Mira, lo que pasó entre él y yo, ya has pasado. Ahora solo importas tú. Soy Sofía Reggiolini. Y nadie se ríe de mí. ¡Uy! Muy bien, prima. Me encanta. Así se habla. Tienes todo mi apoyo. No me la van a ganar. Aunque tenga que morir en el intento. Pero estoy segura de que no voy a morir. Ya, voy a buscar a Carter. Deséame suerte. No la necesitas. Bye, bye. Ilusa. Carter nunca será tuyo. Nunca.
no se fijen cuando está. ¡Genio! ¡Inspectora Eugenia! ¿Qué te pasó? ¿Por qué tengo muy mala cara? Como de tragedia, fíjate. Ay, sí, es que la tragedia fue por con Ricarda. No pude contenerme, la besé y se desmayó. ¿Qué? Pero, Genio, ¿le diste un beso como mujer? Ay, Genio, aquí eres Eugenia. No podía andar haciendo esas cosas. Ay, sí, sé que soy la inspectora, pero también tengo mi sentimiento. Ya, para hablar como mujer. Tenés razón. Ya, no hablemos más de mí. ¿Y cómo salió lo de la broma? Bien y mal. Mira, Patrick está súper enojado, no le gustó para nada la venganza. Pero por otro lado, Jerry está fascinado. ¿Sabes lo bueno? Que las divas andan todas con el rabo entre las piernas. Ten cuidado con la venganza, porque tarde o temprano pueden terminar destruyéndolo todo. Genio, no cuando es un acto de justicia, ¿ya? Y si me vaya a dar más sermones estilo Patrick, yo no quiero escucharte. Había que hacer algo y lo hice, y ya. Amiguita, yo te quiero, yo soy tu amigo, aunque me vista de mujer. Siempre puedes contar conmigo, aunque después no esté contigo. ¿Qué? Pero, ¿a qué se debe ese comentario? The sword and armor al que me vienen. Ya, yo voy a buscar a Ricarda y tú a Patrick. Cuida a ese niño, él te quiere. Recuerda, el amor es lo más importante. Ok, lo voy a recordar. ¿Ya? Chao, amigui. Chao, inspectora. A ciegas, cruzando entre el miedo y la pena. ¿Estás llorando? Sí, o sea, sí. Es que vi una película muy triste y me dio pena. Una de amor, ¿verdad? Era de amor, romántica y muy triste. Bueno, pero esas son las mejores. Yo ahora estoy en la mejor película de amor de todo el mundo. Con Amelia estamos súper bien. Es más, espero que hoy día se decida estar solamente conmigo. Ojalá que te vaya bien. Ojalá. Porque es lo peor, enamorarse de alguien y después perderlo. ¿Lo dices por Luis? No. No, ¿cómo lo voy a decir por él? Si él y yo, o sea, él... verdad, solamente me gustaba un poquito, pero ya no. Ya se me olvidó, ya es pasado. Ahora somos súper amigos. Pero nada más. En realidad, no quiero hablar de eso. ¿De verdad? Bueno, si tú lo dices. Tú tienes que ver películas de comedia, películas que te hagan celebrar. Piensa que ahora somos los populares del colegio. ¡La llevamos! ¿Ah? Ya, ¿no te gustaría mejor ir a caminar en cámara lenta conmigo? Ahora todavía estoy demasiado triste por la película. Algo me dice que no está diciendo la verdad. No está diciendo la verdad. Cierra los ojos y mira. ¡Cartel! ¡Cartel, andaba buscando! ¿Vamos a entrenar o no? No, no puedo. ¿Has visto a Pato? No, ¿qué pasó? ¿Algo? Algo es poco. Si lo vi, me dice que voy a estar en el... Oye, pero espérate, yo quiero saber. ¡Después! No, oye. ¿Qué? Escúchame. Mira, yo siempre voy a estar contigo ya, que no se te olvide eso. Pero la verdad es que todo esto me tiene chato. No es posible que estemos tan separados. Y mucho menos ahora que los dineros se quieren vengar de nosotros. Sí, sí sé. Tenemos que parar los cárteles. Y para eso necesitamos la fuerza de Pato. Tú tenés la idea y yo tengo la crueldad. No dejes que nada nos pase a llevar ya. Ni nadie. Ya, si lo vi, avísame. ¿Podemos sacarte una foto? Sí, obvio. Gracias. No, esto no puede seguir así. Tenemos que parar esto ahora. Te puedes mover, que no me veo. Me falta un segundo. ¿No escuchaste, tontita? ¡Sal de acá! ¿Qué onda tu histeria? De verdad, yo te recomiendo relajar un poquito la vena. ¿Y sabéis qué? Te paso el espejo, todo tuyo. ¡Linda! ¡Uy!
Ahora nadie me respeta. Y todo por culpa de Amelia y esa idiota de Carly. Vas a pagar por todo, maldita Amelia. Y vas a desear no haber nacido. Apenas tenga cartel, iré por ti y por todos los que están contigo. Nunca había sentido algo así. Perdón. Abre los ojos, tonto. Sí. Perdón, es que ando con la cabeza en otro lado. ¿Tú cómo estás? ¿Y eso qué te importa a ti? Linda. Linda, espera, nosotros no podemos seguir así. Si mal que mal, nosotros fuimos como hermanos. Casi pololo. Tenemos que aprender a superar todo esto y ser más sinceros. De hecho, yo quiero contarte algo. Déjame adivinar. ¿Estás pololeando con Serena? Sí. ¿Quién te lo dijo? Las noticias vuelan, Luis. En todo caso, no era ninguna sorpresa. Era obvio. Solamente espero que ahora hagas las cosas un poco mejor. Se nota que están felices juntos. Pero, ¿y eso a ti no te molesta? No. Como tú dijiste, no podemos seguir peleando. Al final, siempre fuimos casi todo. Casi hermanos, casi amigos. Casi pololos. Suerte con todo, Luis. Suerte. ¡Pato! ¡Pato, por fin te encuentro! Oye, tenemos que hablar. Yo no tengo nada que hablar contigo. Ya no seas orgulloso, por favor, ya hablemos las cosas. ¿Somos amigos o no? Fuimos amigos. Yo sé que estáis muy dolido por todo esto, Pato. Pero te juro que yo no tenía idea que Sofía te estaba usando. Debe ser heavy igual, pero a lo mejor te sirve para olvidarla más rápido. Pato, pase lo que pase, yo estoy destinado a estar con Sofía junto. Estoy dispuesto a perdonar tu traición. Bueno, obviamente hay que darle tiempo a las cosas, Pato. No hay presiones. Tú no entiendes nada. ¡Nada! Bueno, por lo menos estoy dando soluciones para arreglar las cosas. ¿Se te ocurre una idea mejor? ¡Ricardita! ¡Ricardita! ¡Despierta, Ricardita! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¿Estás bien, Ricardita? ¿Te sientes bien? ¡Suéltame, fresca! Mira, yo no juzgo a nadie, pero te equivocaste conmigo. A mí me gustan los hombres. Y a mí me gustan las mujeres. Y de todas las mujeres que he conocido en mi vida, tú eres la que más me ha gustado. ¡Sorpresa! ¡Salabim! Pero, ¿cómo? ¿Qué estás haciendo aquí? Volví, mi amor. Y ni estos sostenes falsos ni la muerte podrán separarnos. Ya. Amelita, para. ¿Te vas a comer los dedos ahora? Pero es que, ¿qué hago? ¿Debería hablar con él? Pero es que, mira, si me da un sermón más, te juro que soy capaz de pescar el skate y tirárselo por la ventana. Pero quiero arreglar las cosas. Ay, voy a tener que pensar luego qué hacer porque... Oh, hola, Patrick. Uy, no devolví el libro a la biblioteca. Me van a cobrar multa. Vengo al tiro. Qué gusto verte. ¿Se busca a Carrie? No la he visto, Patrick. No, sí. Quiero hablar contigo. Te voy a quitar un minuto, ¿ya? Lo que pasa es que si no te lo digo ahora, no te lo voy a poder decir nunca. Dime, o sea, mientras no sea de la broma. No se tiene nada que ver con eso. ¿Cómo parto? Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, ¿no es cierto, Amelia? Mucho tiempo, desde que somos niños. Y siento que lo que te voy a decir te va a sonar muy raro, ¿ya?
Ya. Oh. Lo que pasa es que... tú me gustabas mucho cuando éramos chicos, Amelia. Mucho. Pero ¿por qué me estás diciendo todo esto? O sea... yo te gustaba. A ti. Sí. Sí, y no te lo dije nunca porque era un cobarde. Y dije que Carter volviera contigo. Bueno, y eso en realidad. Solamente eso. Solamente... quería dejar de ser un cobarde. Ay, Patrick, no te preocupes. Fuiste tímido y todos somos tímidos alguna vez. No, pero está bien. Está bien. Yo ahora estoy súper bien. Y estoy muy feliz de que tú estés poleando con Jerry. Te estoy diciendo esto nomás por... para desahogarme yo nomás, ¿cachai? Que estás tranquilo. Igual encuentro que la guerra que tienen con Carrie está muy mal, pero... ¿pero quién soy yo para decir lo que está bien o mal? Nadie. A lo mejor ustedes tienen razón. Así que, si ve a Carrie, dile que siento mucho todo lo que pasó, ¿ya? Chao, Amelita, que estés bien. Chao. ¿Sí podía hablar? ¿Ah? Dale, pégame. Destrózame la cara a combo, a ver si con eso se te quita la rabia. Pero las cosas entre Sofía y yo no van a cambiar, Pato. Yo no sé cómo puedes ser tan egoísta, Carter. Yo amo a Sofía. La amo desde que éramos niños, compadre. Desde que tú la tratabas mal. Y yo encima era un imbécil que no era capaz de pararte los carros. Bueno, pero ahora las cosas son distintas, Pato. Estamos más grandes. Podemos solucionar todo. Sí. ¿Y dónde quedo yo? ¿Dónde quedo yo? Pato, hay miles de minas que están detrás tuyo, compadre. Pero no la que quiero yo, compadre. Bueno, ya se te va a pasar. Ya se te va a pasar y vamos a volver a ser los de siempre. Los amigos, los partners, no tienen por qué cambiar las cosas, Pato. No, las cosas ya cambiaron. Y tú sigues siendo el mismo egocéntrico de siempre. Y Sofía la misma arpía que todos piensan, compadrito. Por lo menos yo cambié. Yo cambié. Suerte con ella. Amigo. No puede ser. Estabas de viaje y no ibas a volver más. Pero estás aquí conmigo. No podía vivir sin ti. Mis pasos se hacían cada vez más pesados. Tenía que volver para verte una vez más. Esto es como un sueño hecho realidad. Y en mi realidad, tú eres un sueño. Espera, ¿por qué dijiste una vez más? ¿Te vas a volver a ir? El destino de un explorador de tierras lejanas es partir. Pero nunca encontraré un rubí como tú. No, no te vayas. Podemos estar juntos. Yo lo dejo todo por ti. Si dependiera de mí, te raptaría. Pero no pude ir en contra de las leyes mágicas. De la naturaleza mágica. De la magia. No. Algún día, mi princesa exótica, nuestras almas se volverán a encontrar. La culpa fue del primer. Adiós. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo nos encontraremos? Cuando llegue el momento. Pero dime a dónde te vas. ¿Por qué no puedo ir contigo? Algún día comprenderás toda la verdad. Adiós. Olvídame. El primer beso. Un beso. Patrick. Pero miren a quién tenemos aquí. A la nueva reina del colegio. No tengo tiempo para tus tonteras. Espera. No te había felicitado todavía. Lo del chocolate fue... te luciste. Sí. Hubieses preferido chocolate blanco. Lo mejor es que confirmé todas mis dudas, Carrie. Eres la mujer más manipuladora que he conocido en mi vida. Por más cara de angelito que tengáis,
Eres mala, Carrie. Lo aprendí el mejor. De ti. ¿O se te olvida lo que tú y tu pololita le hicieron a la Amelia? Y a la Pepa. Alguien tenía que pararle los carros, Carter. Y yo lo hice encantada. Nunca dejas de sorprenderme, Carrie. Sigue acostumbrándote. Si hoy sientes tú lo que siento yo, no me... ¿Quién eres, Carrie? Un segundo de tu vida quiero para mí. Y si tú nunca te has enfrentado a Sofía ni a Carter. Incluso perdiste a Amelia por él. A Amelia le gustaba a Carter. ¿Qué querés que haga, Carrie? Si te hubiese importado, no habrías dejado que la molestaran más. Tu piel y amar cada momento. ¿Qué sabes tú la relación que yo tenía con ti? Sí lo sé. Sé cuánto lloraba las noches porque Carter no la pescaba. Cuánto se arreglaba para que él la mirara. Y nunca la miró. Y lo único que hacía con Sofía era atormentarla. Déjame sola. Esto no puede seguir así, tenemos que hablar, Carrie. No. Tú estás diciendo que yo soy un cobarde, Carrie. Yo no soy... No, olvídalo, aunque sea por un momento. Enfrentado a Sofía ni a Carter. Incluso perdiste a Amelia por él. A Amelia le gustaba Carter. ¿Qué querés que haga, Carrie? Si te hubiese importado, no habrías dejado que la molestaran más. Tu piel y amar cada momento. ¿Qué sabes tú la relación que yo tenía con ti? Sí lo sé. Sé cuánto lloraba las noches porque Carter no la pescaba. Cuánto se arreglaba para que él la mirara. Y... nunca la miró. Y lo único que hacía con Sofía era atormentarla. Déjame sola. Y estaré a tu lado para cuidarte y amarte por siempre, mi amor. Lo sé. Parece una gran locura pensar en ti otra vez. Esto no puede seguir así, tenemos que hablar, Carrie. No. Tú estás diciendo que yo soy un cobarde, Carrie. Yo no soy... No, olvídalo, aunque sea por un momento. Sí, pero yo no quiero hablar. ¿Cuándo va a ser el día, Sofía, que te importe realmente lo que yo quiero? Ay, Pato. Pato nada. ¿O acaso tal vez, no sé, te faltó reírte un poquito más de mí? Ay, mira, si tú me dejas arreglar las cosas, de verdad que... Ya lo hiciste, Sofía. Ya lo hiciste y te felicito. Lograste volver con Carter. Me utilizaste todo el tiempo. Sí, es verdad. Pero lo hice porque estoy enamorada, Pato. Porque en la guerra y en el amor todo vale. Tú eres una buena persona, pero... Pero nada. No sé cómo pudiste. Bueno, ya lo hice. Pero estoy segura que lo vas a superar. ¿Sabes qué? Me da tanta rabia. Haber estado enamorado toda mi vida de una persona que realmente no vale la pena. Estás muy equivocado, Pato, porque yo sí valgo la pena. Y mucho.
Lo que pasa es que mi corazón le pertenece a otro. Y mientras antes lo entiendas, mejor para ti. Ojalá puedas rehacer tu vida. Con todo el cacerola style. ¡Wow! ¡Qué pintita, hermano! A ver, déjame adivinar. Amelia. ¡Exacto! Hoy día va a ser la mejor noche de mi vida, hermano. ¡Qué suerte la tuya! De ser feliz con alguien que amas. ¿Cómo? ¿Y tú no eres feliz con Serena, acaso? Sí, sí, obvio que sí. Sí, sí. A ver, hermano, te está pasando lo mismo que Linda hoy día. Que dice que está feliz, pero en el fondo está... están como raros. Ay, todo es tan complicado, hermano. A veces me encantaría echar el tiempo para atrás y haber hecho bien las cosas con Linda. A ver, hermano, si todo es tan complicado, entonces habla con tu corazón. Pregúntale a él. Él nunca te va a defraudar en momentos difíciles. A veces me pregunto si habré hecho lo correcto. A pesar de que prefiero a Linda como cuñada, siempre piensa que el amor es el que uno siente cuando ve por primera vez a la persona y no se puede olvidar. Me pasó a mí con Amelia. Sí, es verdad. Es verdad, no se puede olvidar. Siempre confía en ti mismo. Ah, toma la mejor decisión. Yo lo hice y creo que mi vida cambió. Mi vida va a cambiar. Ah, confía en ti. Se puede aprender a sufrir. Por eso me amo. ¿Qué pasa, mi amor? Ay, no. Ah, de verdad, no puedo sacarme esto que tengo en la cabeza. Me gustaría poder retroceder el tiempo, de verdad, papá. Patrick, olvídalo. Olvida la discusión, por favor. No perdamos el tiempo ni en Carter ni en Sofía. Eso ya pasó. Es que no es eso. Es por lo que estás diciendo. Es por lo que dijiste, ¿cachai? Perdón, pero estaba enojada. No. De verdad, esto me hace muy mal, Carrie. Déjame estar solo, por favor. Carrie, escúchame. Relájate. Si no es nada grave, lo que pasa es que... necesito pensar ya. Está bien. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best. Pia. No me interesa hablar contigo, Pato. Menos ahora que debes tener tu corazón destrozado porque Sofía terminó contigo. Perdón. Ex Sofía. Pia, de verdad yo sé que actué como un estúpido. Exactamente, como un estúpido. Pia, la verdad que yo no vengo a pedir otra oportunidad. Yo sé que contigo perdí, pero quería decirte que lo siento mucho. No sé, tú eres una mujer increíble en todos los sentidos, espectacular, que es buena de verdad. Por eso quiero decirte, Pia, que sea quien sea que esté contigo, no reaccione como yo. Como un estúpido. Ya. ¿Por qué tuvo que terminar así? Yo lo amo. Sí sé, amigo. ¿Qué pasa, Carter? ¿Qué pasa? Pasa de todo, pues, Vanessa. Todo cambió. No solamente fue un balde de chocolate. Fue un balde de mierda que ensució todo. Tú no te mereces todo esto. Lo que te hicieron ellos. Lo que te hizo Sofía. ¿Por qué decís eso? Porque está jugando contigo. Y con Pato también. Ella no te conviene, Carter. Yo sí. Ya, Vanessa, dijiste que te iba a controlar. Ay, que no puedo, Carter, no puedo. Te juro que no puedo. Yo a ti te amo. Ay, ya, no digas eso, por favor. En serio, yo te amo, Carter. Desde la primera vez que te vi. ¿Te acuerdas de ese verano en casa de Sofía? Tú habías llegado a un partido y... y nos estábamos todos bañando en la piscina. Estabas tan orgulloso.
porque gracias a ti habían ganado ese partido. Ya, terminemos con esto, Vanessa. ¿Sí? Al menos dime que lo vas a pensar. Mira, no tiene que ser ahora. Pero esta vez puede ser distinto. Esta vez. Esta vez estoy con Sofía. Yo te voy a esperar, Carter. Lo siento, Vanessa. Pero esto es demasiado para mí. Necesito estar solo. Yo te voy a esperar. ¿Sabes qué, Carrie? Me pasa algo muy raro contigo. Siento como que te conocieras de toda la vida. Eres una muy buena persona, padre. ¡Auxilio! Suéltala. ¡Patrick! ¡Patrick, me salvaste la vida! Tú nunca, nunca te has enfrentado a Sofía ni a Carter. Incluso perdiste a Amelia por él. Nunca voy a poder enamorarme de alguien como estoy enamorado de ti. Me alegra que esté acá. Está lista para el viaje de nuestras vidas. Hay muchas cosas que no sabes de mí que te van a encantar, Carrie. Carrie tiene razón. Tengo que actuar. Linda. Genio, ya no eres Eugenia. Soy demasiado varonil para seguir vistiéndome de mujer. ¿Y esa carita? ¿Qué te pasa? Cosas de humano, genio. Son complicados, ¿cierto? Bueno, te veo tan mal. Yo quería decirte algo, pero... Genio, ¿qué pasó? Cuéntame. Linda, yo volví por algo. Tengo que volver a una nueva botella. Tienes que venir conmigo. Pero yo no me quiero ir. Linda, tenemos que abandonar este mundo. ¿Qué? Jerry, Luis, en esta casa ha ocurrido algo espantoso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los ahorros del mes desaparecieron, no queda un peso. ¿Pero cómo, papá? ¿Pero cómo es imposible? ¿Usted guarda los ahorros bajo 7.000 llaves? ¿Revisó bien? Por supuesto que revisé bien. No queda ahorro ni para comprar una caja de fósforos. Pero no, eso no es posible. O sea, los únicos que sabemos el secreto es usted, papi, Jerry y yo. Y nosotros sí, no seríamos capaces de hacer eso. Sé que no es posible, pero así es. Yo fui. ¿Cómo? Lo siento, papá. De verdad lo siento, pero yo fui. Jerry Cacerola, se puede saber por qué hiciste algo así. Lo hice por amor. ¿Qué? Carter, necesitamos hablar. Ay, no tengo ganas de seguir hablando, Sofía. Ay, Carter, ni siquiera aunque sea de amor. Yo sé que todo ha sido muy difícil, pero te juro que vale la pena. Yo te amo. Te amo mucho, Carter. Incluso antes del primer beso que nos dimos. Yo siempre te he admirado por tu valentía, por todo. ¿Te acuerdas esa vez que estábamos en la playa y nos arrancamos en la noche? Obvio que me acuerdo, Sofía. Yo te dije que me daba mucho miedo el mar de noche. ¿Y tú? Ay, tranquila, Sofía. Todo va a estar bien junto a mí. Y yo te creí. Siempre me he sentido muy segura contigo. Ay, te extraño tanto, Carter.
Te juro que estoy dispuesta a hacer todo para que el resto de nuestras noches, a partir desde hoy, sean como esas. Incluso mejor. ¿Quieres volver conmigo? ¿Un poco más? Genio, yo te necesito. Necesito a Linda. Yo no puedo vivir sin ustedes. Amita, no puedo desobedecer nuevamente el consejo de Genios. Te voy a extrañar. A ti. Y a mis papitos también. Vámonos, Linda. Mientras antes hagamos esto mejor. Lo siento, Genio. Yo no puedo. ¿Ah? Además, yo ya no soy nada. Yo me enamoré y ahora soy humana y sufro como todos los humanos. Si te vas, dejaremos de sufrir. Puede ser, pero prefiero arriesgarme. Aparte hay muchos que dicen que las cosas van a cambiar y vamos a ser felices. Te voy a echar mucho de menos, Genio. Pero ahora mi corazón está en este mundo. Además no puedo dejar a Amelia sola. Yo también las voy a echar de menos. A las dos. Genio, por favor, no te vayas. Es que me tengo que ir, Amita. Tú ya puedes seguir sola. Tienes que abrir tu corazón, ser sincera, y así podrás terminar con la maldición. Genio, yo no puedo sin ti, ¿entiende eso? Sí podrás. Y cuando no tengas nada que esconder, te liberarás.